Vamos a ver qué dice. Seguro cosas interesantes. Sí, claro. Ya terminamos. Buenas tardes con todos. En nombre del Colegio de Ingenieros de Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y Especialidades Afines de la Región Norte, SIGMIPA, es un gusto poder darles la cordial bienvenida al simposio El colapso de la cascada de San Rafael y la gestión para la reducción de riesgos, que se llevará a cabo los días 2, 4, 9, 11, 18 y 25 de febrero del 2021, a las 17 horas, vía virtual desde la ciudad de Quito, Ecuador. Analizaremos el fenómeno de erosión regresiva desatado a partir de la desaparición de la cascada de San Rafael el 2 de febrero del 2020, el impacto que el fenómeno tuvo sobre la infraestructura presente en la cuenca hidrográfica y las respuestas de las instituciones involucradas, los escenarios futuros que permitan una adecuada gestión para la reducción de riesgos, que nos permitirá generar conciencia sobre la necesidad de profundizar el estudio de riesgos para obras de infraestructura y sobre la importancia del enfoque de cuenca para la planificación territorial en el Ecuador. Todo esto con el aporte técnico de destacados profesionales, como el ingeniero Emilio Cobo, la doctora ingeniera Carolina Bernal, el ingeniero Pablo Ordóñez, el doctor Víctor López, doctor ingeniero Edison Heredia, ingeniero Vladimir Játiva, máster ingeniera Eliana Jiménez, máster ingeniero Camilo Zapata e ingeniero Jorge Sevilla. Iniciamos con la conferencia Evolución del proceso erosivo en el Alto Coca, a cargo de Emilio Cobo. Es ingeniero ambiental con una maestría en ciencias ambientales en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich. Lleva 11 años vinculado al sector ambiental de organismos gubernamentales y no gubernamentales. Actualmente se desempeña como coordinador del programa de aguas de la UICN para América del Sur. Antes de iniciar, les pedimos por favor que sus preguntas las escriban en el chat y tendremos al final de la intervención de Emilio las respuestas a dichas preguntas o abriremos el micrófono. Les dejo con ustedes con el ingeniero Emilio Cobo. Adelante, Emilio. Gracias, Ramiro, por la introducción. No sé si está proyectándose mi presentación en la pantalla. Sí, sí está, Emilio. Perfecto, gracias. Y buenas tardes con todas y todos. Gracias al Colegio de Ingenieros también por la invitación y por haber sido un actor partícipe, digamos, desde que inició este proceso erosivo hace justo un año con el colapso de la cascada. Sin duda estos espacios de debate a nivel técnico son importantísimos, ¿no? Porque por un lado es un tema que nos preocupa a muchos, los acontecimientos en el Alto Coca, pero también es un caso de estudio sumamente importante a nivel nacional e internacional, ¿no? Este tipo de procesos rara vez se ven en una escala de tiempo tan corta. Y sin duda pueden dejarnos un montón de aprendizajes en cuanto a cómo funcionan y operan los diferentes mecanismos de procesos erosivos y fluviomorfológicos y a una escala tan grande como la que estamos viendo en el Alto Coca. Entonces, me parece muy pertinente poder topar este tema cuando se cumple justo un año del colapso y la desaparición de la cascada de San Rafael. Han sucedido un montón de acontecimientos desde ese día hasta la fecha, y también han sucedido un montón de desgracias, lamentablemente, ¿no? Incluyendo un derrame de petróleo que ocurrió el 7 de abril, y un poco voy a conversar sobre estas cadenas de acontecimientos que han sucedido hasta hoy. Entonces, mi presentación hará una revisión rápida sobre los acontecimientos del último año, haré unas reflexiones y conclusiones, aprendizajes que nos han dejado esta cadena de acontecimientos. Y finalmente les presentaré un trabajo que hemos realizado junto con otros colegas y organizaciones desde el Observatorio de Ríos Andinos, un producto comunicacional que les vamos a invitar para que lo revisen más adelante.
Me gustaría arrancar hablando del sitio, de ubicarnos en el paisaje donde está aconteciendo este fenómeno, ¿no? Creo que en varias charlas en el pasado ya hemos insistido que estamos hablando de una cuenca expuesta a una serie de diversos riesgos, actividad volcánica, alta sismicidad, eventos climáticos extremos. Ustedes saben que en estas zonas es una de las regiones donde más precipitación, eventos extremos recibimos en el año. Ríos que tienen una dinámica sumamente variable. De hecho, los caudales, por ejemplo, del Coca, es impresionante ver cómo pueden variar de un día a otro. Caudales que por lo general están por debajo de los 100, 200 metros cúbicos por segundo, pero pueden alcanzar los 2.000, 3.000 metros cúbicos por segundo, como vimos el año pasado, ¿no?, en la temporada húmeda. También alta producción de sedimentos, cuencas geodinámicamente activas, que tienen una producción altísima de sedimentos, y también expuesta a deslizamientos, ¿no? Un ejemplo de esto es lo que ocurrió en 1987 con el sismo y la presencia de precipitaciones altas que provocaron una serie de aludes en toda la cuenca del Coca, en la parte alta, en el Salado y en el Quijos. Y esta es la zona donde en esa época ocurrió este desastre, la rotura del Sote también, en las inmediaciones de donde hoy se ubica la captación del proyecto hidroeléctrico Coca con los Empleos. La primera reflexión desde el punto de vista de riesgos es qué ocurría hoy si es que se repite un evento como del 87, ¿no? ¿Qué sucedería, por ejemplo, con la obra de captación de Coca-Cola Sinclair si se llega a dar un sismo y la presencia de lluvias y una alud de esta magnitud? Por otro lado, estamos hablando también de una zona sumamente sensible por la cantidad de infraestructuras estratégicas que tiene, ¿no? El Valle del Alto Coca tiene un volcán al lado, pero también tiene una serie de infraestructuras de las que depende nuestra economía y la conexión entre la Sierra y la Amazonía, ¿no? Estoy hablando del Sote, el Poliducto, el OCP, la Troncal Amazónica, la vía Chaco-Laguario. Tiene líneas de transmisión y tiene la hidroeléctrica, que hoy por hoy es la más importante del país, ¿no? La que más aporta a la matriz. Sin duda una zona expuesta a riesgos. Algunos colegas me hacen la pregunta, ¿y por qué pasó por ahí la carretera? ¿Por qué pasan por ahí los oleoductos? Yo creo que si nos remontamos también a esa época y si vemos la geografía del lugar, no hay muchos otros sitios por donde llevar la vía, los oleoductos, ¿no? El flanco derecho del río Coca es sumamente quebrado, difícil llevar por ahí la vía. Y obviamente eso implica que tiene que haber algún tipo de gestión de riesgos para esta infraestructura, ¿no? Sabiendo que inevitablemente va a estar expuesta a una serie de riesgos de diversa índole. Un tema importante que me gustaría resaltar en esta imagen es también la formación del Valle del Alto Coca. En este caso, donde está el puntero este rato, es donde estaba ubicada la cascada de San Rafael, ¿no? Recuerden que la cascada se forma por un flujo del Reventador, un flujo de lava que represa el cañón del el Valle en B del río Coca y genera después de siglos un valle plano, ¿no? Si se fijan aquí la geografía de este valle es plano, es un largo embalse, podríamos decir, de sedimentos, de acumulación de depósitos de avalancha, depósitos fluvio-lacustres. Y este valle plano supera la zona de la captación de Coca-Cola. Es decir, la cola de este embalse represado por el flujo de lava incluso se bifurca por el río Salado, kilómetro y medio arriba, y también por el río Quijos, más o menos hasta esta zona de acá. Este es un tema importante porque asumiendo que todo este valle es deleznable, podríamos asumir que cualquier tipo de erosión regresiva podría fácilmente en el largo plazo alcanzar esta zona, ¿no? Hasta que el valle regrese mediante procesos erosivos a su forma en B original, ¿no? Estoy hablando de un escenario hipotético y pesimista. Otro tema importante es entender la ubicación de las obras, ¿no? Del proyecto
la central Coca-Cola Sinclair. Algunas personas se confunden y creen que lo que está en riesgo por el proceso erosivo es la central, y no es así, no es, el sistema de derivación de aguas que está ubicado sobre el río Coca, la confluencia del Salado y el Quijos, pero la central está aguas abajo, ¿no? El túnel de conducción y las aguas salen al río Coca en el Codo Sinclair. Este es un tema importante también porque si bien el proceso erosivo ha avanzado más o menos hasta la mitad del trayecto entre la cascada y la captación, la cantidad de sedimentos que han descendido generan también un riesgo a las obras que están aguas abajo, ¿no? Y a las poblaciones que están aguas abajo, porque todos esos sedimentos ahora están siendo depositados y embancándose en diversas zonas del río. La zona del Codo es particularmente preocupante porque en esta curva el río se frena, es una zona de represamiento hidráulico, por ende es una zona de más sedimentación, y muchos de estos sedimentos podrían ocasionar también un problema a la salida de las aguas turbinadas de la sala de máquinas de Coca-Cola Sinclair, ¿no? Entonces no es solo la captación la que está en riesgo. He conversado con algunas personas de CELIC, ellos están conscientes también de este problema y entiendo que están trabajando también en opciones para que no llegue a afectar este fenómeno de sedimentación, la salida de las aguas, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta también que si bien esta es la zona crítica donde sucede el proceso erosivo, río abajo también hay impactos y consecuencias que requieren atención y gestión del riesgo. Bueno, y regresamos a la cascada que fue hasta hace un año, lo que ven en la foto, que el 2 de febrero del año pasado cambió por completo, ¿no? Desapareció, sufrió un colapso. Así es como se ve la cascada hoy en día. La foto de la derecha fue a pocos días de colapsar la cascada, cuando inició el proceso de erosión regresiva, ¿no? Hay que tener claro que el detonante del fenómeno erosivo que estamos viendo hoy es el colapso de la cascada de San Rafael. La foto que ven a la izquierda fue tomada hace pocas semanas, 27 de diciembre. Si se fijan, ya hay un cambio importante en la base del lecho del río, en las inmediaciones del arco, ¿no? Hay una acumulación importantísima de sedimentos. El río también está pasando ya por la margen izquierda del río Coca al comienzo, y en los meses intermedios del año pasado pasó por el centro del arco, ahora está en la derecha. Hay que analizar bien lo que sucede aquí, ¿no? Porque si bien el arco de basalto da la impresión de que es una estructura grande y sólida, sí requiere monitoreo, porque hay un riesgo también inherente de colapso de ese arco. Y si llegara a suceder un colapso, hay que tener algún tipo de planificación y de gestión de ese riesgo, ¿no? El hecho de que ese arco llegue a colapsar, ya sea por un sismo o por la misma erosión causada por el río en la base del arco, significaría un problema serio, ¿no? Y una amenaza, porque represaría el río. Es un arco contundente de varios metros de altura, que sin duda generaría un represamiento importante del río. Entonces, menciono esto porque estas semanas vamos a estar hablando de este proceso erosivo con un enfoque de riesgos, y este es un riesgo que es importante considerar a futuro. Como mencioné, la cascada ya presentó un síntoma de que algo andaba mal desde septiembre del año 2019, cuando se abrió un socavón detrás del arco, encima de la solera de la cascada, ¿no? Si ustedes se fijan en la cascada, la cascada presentaba ya una solera de este lado. La solera tenía infiltraciones, esas infiltraciones posiblemente se vieron catalizadas en los últimos meses y se produjo el colapso. Importante mencionar también que ha sufrido cambios la cascada, ¿no? Por el proceso natural erosivo que toda cascada presenta, toda cascada tiende a retroceder. Sin embargo, esta vez lo que colapsó no es el frente de la cascada, sino la estructura posterior, ¿no? Del esqueleto de basalto del arco de lava. Para que tengan una idea más clara de cómo pudo haber sucedido esto, como les digo, la cascada ya evidenciaba un proceso erosivo desde su formación, y es necesario entender qué otros factores pudieron haber afectado a ese proceso erosivo, ¿no? Creo que más allá del tema del retroceso natural de la cascada, el fenómeno de las infiltraciones que presentaba la cascada es importantísimo, porque la cascada colapsa en su flanco posterior,
debido a la presencia de esas infiltraciones, que posiblemente se vieron incrementadas por diversos factores, ¿no? Por un lado, el material, los depósitos acumulados detrás del arco de basalto son de granulometría diferenciada, y esto siempre facilita que haya más infiltración de agua. Por otro lado, habría que ver las alteraciones que tuvo el río después de la construcción de la represa en el 2014, y si es que esos cambios en la tasa erosiva del río, en la pérdida de sedimentos de fondo, pudieron también catalizar esta serie de infiltraciones, ¿no? Sin duda llama la atención la coincidencia de que la cascada colapse después de 6 años de represado el río, ¿no? Pero esto es una pregunta abierta, este es un tema debatible. ¿Cuánto aportó cada uno de estos factores al colapso? Me temo que también va a ser imposible responder porque lastimosamente esta cascada no tuvo el monitoreo que tenía que haber tenido, ¿no? De nuevo, esto es un punto desde el punto de vista de gestión de riesgos, un aspecto que quedó flojo, que se olvidaron los responsables de la obra, sobre todo, de tomar en cuenta como un factor de alto riesgo, ¿no? A pesar de que hubo advertencias desde hace varias décadas de que esta cascada podía algún día colapsar, en ese caso tenía que haberse hecho un monitoreo de las infiltraciones, ¿no? De la estructura, de la estabilidad de la cascada. Lastimosamente no hay datos, hay pocas personas en las que yo he tenido contacto al menos que me han comentado de las visitas que hicieron, de las infiltraciones que había, pero no hay mediciones y aparentemente no hubo nunca un estudio profundo de este fenómeno. Obviamente una vez colapsada la cascada, el río está perdiendo una represa natural de más de 130 metros de altura, ¿no? Y eso es lo que ocasiona la erosión regresiva, ¿no? Una vez que se va esta pared, el río se queda sin ese sostén y tiene que compensar esos 130 metros de altura aguas arriba, y así es como empieza el proceso de erosión regresiva. Entonces aquí un factor importantísimo para entender la magnitud y la escala del proceso que estamos viendo es la diferencia de altura que había antes y después del colapso de la cascada, ¿no? 130 metros es un montón, y por eso también es abismal e impresionante la cantidad de tierra que ha sido removida por el proceso erosivo regresivo. Por otro lado, también la composición del material represado detrás del flujo del agua, ¿no? Estamos hablando principalmente de depósitos de avalancha y flujos laáricos. Este es uno de los gráficos que sacaron en uno de los estudios de las consultorías que realizó SELEC el año pasado. Lo que ven aquí son los primeros 5,5 kilómetros detrás de la cascada de San Rafael. La sección en amarillo son principalmente depósitos de avalancha, flujos láricos, y la zona que ven acá de transición es una brecha volcánica. Si bien estas brechas volcánicas han ayudado a frenar el proceso, tiene una resistencia media a la erosión aparentemente, el agua igual la superó después de varias semanas, ¿no? Entonces, por un lado las brechas han ayudado a ralentizar el proceso acelerado de erosión regresiva, pero también se ha demostrado que el agua supera la brecha volcánica, ¿no? No es suficiente para detener el proceso. Una vez ido, obviamente, la cascada de San Rafael inicia un proceso aguas arriba. Un tema importantísimo en este tipo de proceso es la pendiente del río, ¿no? Es decir, entender cuál es esa pendiente a la que alcanzará el equilibrio el río, ¿no? Y eso es algo que son los modelos fluviomorfológicos los que tienen que trabajar. Ese es uno de los parámetros clave que hay que analizar, a qué declive el río va a poder estabilizarse. ¿Por qué? Porque ese declive también va a determinar hasta qué altura va a llegar la erosión, ¿no? Esta es una imagen a pocas semanas de iniciado el proceso erosivo. Como ven, avanzó varios kilómetros. Algo importante a considerar también es que si bien lo que vemos al momento de la erosión es una incisión del lecho del río, también aguas de abajo de la cascada de San Rafael estamos teniendo una situación opuesta a esto, ¿no? Un río que está bajando con una carga altísima de sedimentos y con una capacidad de transporte ya baja de sedimentos. Lo que ocurre ahí, en cambio, son procesos de sedimentación, de deposición de sedimentos en el río, y esto obviamente también tiene consecuencias en la fluviomorfología del río, ¿no? Lastimosamente yo no he podido visitar la zona aguas abajo de la cascada hasta la confluencia con el río Napo,
pero sería interesante ver también qué cambios ha habido en toda esa zona con la cantidad de sedimentos que han bajado. Se calcula que hasta la fecha ya son más de 100 metros, millones de metros cúbicos de sedimentos que han descendido por el río, es una cantidad gigante de sedimentos en tan solo un año. Otro tema clave en este tipo de procesos es entender que hay diferentes dimensiones de la energía erosiva, ¿no? Por un lado, la incisión del canal, la erosión del lecho del río, la profundización del río. Por otro lado, la erosión regresiva, ¿no? Que es la erosión de cabeza que avanza río arriba, aguas arriba, y la erosión lateral. Y estas tres dimensiones de la erosión están operando todo el tiempo. Este gráfico muestra cómo ha avanzado el proceso erosivo, ¿no? El frente erosivo, aguas de arriba, y vemos que a fines de agosto se ha estabilizado, lo cual no quiere decir que el proceso erosivo se ha detenido, porque el río ha continuado profundizándose y lateralmente ha continuado habiendo erosión de los flancos del río. Entonces no hay que engañarse con que la erosión paró en la época seca. La erosión ya es evidente si visitan la zona, los cambios que ha habido igual en los últimos meses, ¿no? Como ven también aquí la incidencia del periodo húmedo entre abril y julio es importantísima. En este periodo se ve cómo avanzó la erosión a un ritmo sumamente acelerado. Como saben, en abril, el 7 de abril, hubo la rotura de los oleoductos, se ocasionó un derrame lamentable en el río Coca, que llegó a las aguas del río Napo, afectó a varias comunidades. Voy a topar después el tema del derrame de crudo. Sin duda, este es un evento que pudo haberse evitado, pero lo vamos a ver más adelante. El 8 de mayo se veía así la erosión, avanzó varios cientos de metros más en pocos días, con los caudales altos. Al 13 de mayo la erosión llegó hasta este punto donde encontró una zona de brecha volcánica. Interesante porque aquí la erosión se detuvo por varias semanas, ¿no? Estuvo más de un mes y medio detenida la erosión en esta zona de brecha. A la larga el agua, los caudales altos terminaron cortando igual esta zona y superándolo. Al mismo tiempo la erosión fue avanzando por el río Montana también, que es la quebrada que ven aquí en la zona baja. Esta erosión igual avanzó por el río Montana y el puente en ese río ya no existe, colapsó. Un aspecto importante también es la cantidad de flujos subsuperficiales que hay en todo el valle del Coca, ¿no? Si ustedes se fijan con atención cuando visiten la zona, hay varios de estos flujos que salen en diversos sitios de los flancos del valle y que también ocasionan erosión. Es un tema importante porque en la época húmeda estos flujos aumentan el caudal y van a causar erosión lateral de manera importante. Y esa erosión lateral algún rato va a alcanzar las vías o los oleoductos nuevamente. Entonces es otro aspecto de riesgo que tiene que ser contemplado en los próximos meses. Bueno, como les dije, esa brecha volcánica fue superada ya a mediados de junio y la erosión avanzó aguas arriba. Estas son otras tomas que ven más adelante en julio, 20 de julio, la erosión continúa avanzando. Hay un cambio importante que ocurre a partir de abril del año pasado, de fines de agosto, y es que la erosión hasta este punto era una cascada evidente, ¿no? Era un punto discreto donde fácilmente se identificaba dónde estaba el frente erosivo, ¿no? Y donde la fuerza erosiva del agua de corte era mucho más fuerte. A partir de fines de agosto esto cambió y se perdió esa cascada que era visible, que retrocedía a la erosión regresiva, y más bien se volvió un tobogán, ¿no? Una zona de río de varios cientos de metros longitudinales que han ido socavándose lentamente. Este es un cambio importantísimo porque a mi criterio creo que esto ralentiza y ayuda a disminuir el ritmo de avance del frente erosivo, ¿no? Y desde ahí se ha mantenido así hasta la fecha. El tipo de erosión que se presenta en la parte ya de más arriba del puente de Ventana 2 es de este tipo, ¿no? No es una cascada que está cortando el río de manera agresiva, sino más bien es un río que va presentando cambios lentos y va avanzando de forma más paulatina aguas arriba. Esta es una foto ya del 27 de diciembre, hace pocas semanas. En un principio
hasta hace unos 4 meses la erosión estaba a esta altura. Entonces, a pesar de que hemos estado en meses de precipitaciones bajas, el río sí ha continuado un socavamiento del lecho, ¿no? Sí ha llegado a una profundización. De hecho, aquí hay varios, hay más de unos 5 o 6 metros de profundización del canal del río. Esto es importante porque quiere decir que la zona que ya está erosionada no se ha estabilizado todavía. Sigue sufriendo cambios. Y las zonas de brecha volcánica que están, digamos, aguas abajo del río Márquer, de la confluencia del río Márquer, son zonas que todavía están expuestas a cambios, ¿no? Eso es algo que seguramente los colegas que están haciendo los modelos fluviomorfológicos van a tener que determinar con más exactitud, ¿no? Y hasta dónde va a llegar a cortarse el río, ¿no? Y cómo va a evolucionar esas zonas, porque de esa profundización también va a depender cuánto avanza la erosión aguas de arriba. Esto es tomado desde el puente de Ventana 2 también, así es como se ve la erosión hasta la fecha. Esto es en cambio aguas de arriba del puente de Ventana 2. En esta zona es donde Selec ha construido varias obras. Por ejemplo, aquí hay una hilera de contenedores con concreto. Hay que ver cómo funciona esto en la época húmeda. Por el momento me parece que se está ayudando a frenar un poco el río. Y si bien son obras emergentes, podrían ayudar a ganar algo de tiempo, ¿no? Como les digo, esto hay que ver cómo funciona a partir de abril, cuando lleguen los picos de caudal, y ver cómo se comporta el río en estas estructuras, ¿no? Al final es una estructura rígida en un sustrato granular, en un río caudaloso, y hay que ver si es que el río, por ejemplo, no responde, por un lado, pues, llevándose las obras o esquivando las obras y socavando los márgenes y esquivando, ¿no?, las obras y causando daño a las franjas laterales del río. Pero eso va a ser interesante ver cómo evoluciona este año. Bueno, esta es la zona donde está la erosión, que les digo, ya no es una cascada visible, sino más bien una zona del río que se acelera y que empieza a presentar cambios importantes, aguas de arriba. Hasta la fecha, más o menos, la erosión tiene un poco menos de 8 kilómetros de avance. Viendo la película desde lejos, igual es un avance rapidísimo, ¿no? Que en un año el río haya avanzado con ese nivel de profundización y de cambios, 8 kilómetros aguas de arriba de la cascada, es alarmante, ¿no? Y habla de la magnitud y de la escala del proceso. Dado este cambio que les menciono del comportamiento de la erosión a partir de abril, es importantísimo monitorear los cambios que hay aguas de arriba, ¿no? Porque no va a ser fácil identificar dónde está el frente erosivo si es que no se hace un monitoreo del lecho del río y de los cambios que puedan estarse suscitando aguas de arriba, ¿no? Para que no nos coja por sorpresa después que la erosión ya está sucediendo desde tramos altos y no nos hemos dado cuenta. Pero me imagino que eso es algo que Selec ya está estudiando. ¿Cuánto tiempo tomaría la erosión en llegar? ¿Si va a llegar a la captación? Es todavía elucubrar. Lo que sucede este año creo que es clave. Lo que veamos en este invierno creo que nos va a dar una indicación muy clara de cómo va a evolucionar el proceso. Sin duda los modelos de erosión es lo más importante trabajar ahora y alimentarles con buenos datos. Selec conformó una junta consultiva a pocos meses de suscitado el colapso de la cascada. Se han lanzado varias consultorías para levantar información. Yo he revisado un poco de esos estudios en estas últimas semanas y hay buena información, al menos de las conformaciones geológicas que hay en los sustratos, ¿no?, del río Coca hasta la captación. No se ve en ninguno de los estudios que haya ninguna estructura de lava que pueda frenar la erosión. Algunos tramos de brecha volcánica sí. Y me imagino que en estos momentos están trabajando más en el diseño ya de las obras que ellos llaman definitivas para tratar de frenar un poco el proceso, ¿no?, que no llegue a afectar la captación. Pero los modelos son importantes porque nos van a dar al menos una idea del orden de magnitud de cuánto tiempo podría tomar alcanzar la captación, ¿no? Y de eso también va a depender el tipo de obra que se pueda hacer. Lo que es importante es que cuando el cauce del río está alterado de forma natural o antrópica, el río va a necesitar ajustarse hasta regresar a su equilibrio. Estos ajustes pueden suceder en la dimensión, en el perfil o en los patrones fluviales, ¿no? Y esos son los cambios que hemos visto durante estos 12 meses en el río Coca.
Ahora tampoco es algo nuevo lo que estamos viendo, si bien es un fenómeno raro, raro de ver a nivel mundial, y creo que por eso ha despertado tanto interés de la comunidad científica. Al menos nosotros como organización hemos sido contactados por varias universidades de Europa y de Estados Unidos para consultarnos sobre el proceso y manifestar el interés que tienen en conocer más sobre lo que está sucediendo, ¿no? Sobre todo departamentos de geología y de fluviomorfología de universidades que ven este caso como un caso de lujo para entender mejor cómo operan estos mecanismos erosivos. Entonces, tampoco es un tema nuevo para la ciencia, ¿no? Los procesos de erosión regresiva han sido estudiados, hay teoría, hay grupos de estudio de varias universidades dedicados específicamente a este tipo de fenómenos, pero obviamente algo de esta escala y en esta magnitud de tiempo nunca se ha visto. Entonces, creo que de ahí también la importancia de utilizar esto para aprender, ¿no? Para nutrir la ciencia, para nutrirnos como ingenieros también, ¿no? De los aprendizajes que nos pueda dejar. Lo que ven aquí es un modelo de evolución de un proceso de erosión de canal normal, ¿no? Que tiene diferentes etapas desde su corte, desde su erosión del lecho. La incisión del lecho es un proceso normal en los ríos de montaña, en los Andes es muy común, es así como se forman también los paisajes. Importante entender que la erosión es un proceso continuo y permanente, también que el ritmo de esa erosión está influenciado por el tipo de sustrato, por la pendiente, la precipitación, ¿no? Es decir, los caudales del río y la velocidad del flujo, y también la abrasión, la conformación de la estructura del lecho que puede, de cierta forma, también ayudar a protegerle al mismo río de la erosión. La erosión puede ser frenada, pero no puede ser detenida. Esto es algo importantísimo de entender. Hemos escuchado a varios funcionarios decir que una obra va a detener la erosión. La erosión no se va a detener. La erosión se puede frenar, pero no se va a detener. Y la erosión no se va a durar varias décadas, ¿no? El proceso tiene una escala tan grande que esto no se va a resolver en poco tiempo. Es importantísimo entender el proceso erosivo para poder plantear soluciones ingenieriles durables. Esto es importantísimo. Veamos qué pasa con los diseños de la obra definitiva. Me parece que hay buena información y hay un montón de cabezas ya trabajando en este tema. Hay que tener fe en que van a utilizar bien la información, y me parece que el Colegio de Ingenieros está haciendo un buen trabajo, al menos en generar diálogo a partir de este fenómeno. De eso se trata, de escuchar diferentes posiciones y de nutrirse desde diferentes disciplinas para poder resolver estos problemas. Eso en general en cuanto a cómo ha evolucionado el proceso hasta hoy. No me estoy deteniendo mucho en las respuestas institucionales, en los efectos que ha habido a las vías, a la conectividad, al tema de pérdidas de bienes, ¿no? De casas y de terrenos que se han ido con erosión. Para los que han visitado la zona se van a dar cuenta del daño evidente que hay al paisaje y al bosque, ¿no? También hay una parte ambiental de todo este fenómeno que es lamentable. Estamos en una zona de bosques altamente biodiversos, bosques nublados con un altísimo nivel de biodiversidad para grupos taxonómicos como aves, como mariposas, y son pedazos de bosque que se están yendo al barranco, en el río. Entonces también hay un lado ambiental importante. Pero algunas conclusiones, algunas reflexiones que nos deja este fenómeno. Por un lado, es el tema de qué estamos haciendo con infraestructura, ¿no? ¿Cómo se construyó este proyecto? ¿Por qué se construyó acá? ¿Por qué se hizo como se hizo? Y por ese lado hay varios aprendizajes, ¿no? Que nos deja este fenómeno. Está claro que el desarrollo de estas infraestructuras necesita procesos más rigurosos de la toma de decisiones. Es evidente que con Coca-Cola Sinclair hubo una serie de negligencias y de descuidos que nos están saliendo bastante caros. Riesgos e impactos ambientales requieren un profundo análisis desde la fase de prefactibilidad. De nuevo, acá hay que entender por qué el proyecto se hizo sabiendo que esta zona tiene una producción de sedimentos tan alta, ¿no? Habría que revisar los modelos de producción de sedimentos que se usaron en la fase de prefactibilidad y factibilidad del proyecto. ¿Cuánto subestimaron la producción real de sedimentos? Por caso contrario, la captación no tendría los problemas que tiene hoy. Por otro lado, la cascada, ¿no? El elemento de riesgo de la cascada de San Rafael
podía haberse incluido en los estudios de manera más profunda y esto no se hizo. Tampoco se profundizó en los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, sobre los impactos fluviomorfológicos de la retención de sedimentos en el azud de Coca-Codo. Y todas estas terminan siendo cadenas de negligencias que podían haber hecho a un proyecto no factible, ¿no? Versus factible. Entonces, es un tema a tomar en cuenta, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el proceso de licenciamiento también presenta vacíos. Como les digo, hay varios aspectos ambientales que no se tomaron con la seriedad que ameritaban. Por otro lado, el diseño de obras tampoco consideran de manera adecuada procesos fluviomorfológicos. Como les digo, y este no es un problema solo de Coca-Cola Sinclair, ¿no? La mayoría de proyectos hidráulicos acá suelen dejar de lado los impactos a largo plazo de la alteración del régimen hidrológico de un río y de la retención de sedimentos en estos embalses y proyectos multipropósitos, por ejemplo. No toman en cuenta las necesidades del río y los impactos acumulativos, ¿no? Cómo diferentes obras en una cuenca hidrográfica pueden terminar causando efectos acumulativos a nivel de sistema fluvial, ¿no? Y esto obviamente tiene un costo para las poblaciones que sí dependen de esos sistemas fluviales aguas abajo, ¿no? En este caso, tenemos poblaciones ribereñas que dependen de la pesca, que dependen del transporte, de su movilización a través del río y que muchas veces se ven afectadas por obras que se hacen aguas arriba sin considerar los impactos a largo plazo. Otro tema, por ejemplo, el diseño de la SUD de Coca-Cola Sinclair, que a mí sí me sorprende, es porque no tiene compuertas de base el SUD, ¿no? Toda represa en montaña en un contexto andino debería tener compuertas de base. Como estándar debería manejarse ese criterio porque la cantidad de sedimentos que tienen, ¿no? Y por un lado para aumentar el tiempo de vida útil de los embalses, pero por otro por un tema de gestión de sedimentos. Yo regreso al tema de sedimentos porque me parece importantísimo, tanto eso como el tema de caudales ecológicos, un aspecto determinante y que ha sido pobremente entendido, no en Ecuador, en toda la región y en varios continentes del globo, ¿no? El tema de caudales ecológicos sigue siendo una deuda gigante que tenemos con nuestros ríos. No se entiende, se confunde caudal ecológico con caudal mínimo, con dejar un porcentaje de agua en el río, y no es eso. Los caudales ecológicos tienen que ver con los picos de caudal, con el régimen hidrológico, con simular esas variaciones de caudal en el río, y por otro lado también con gestionar los sedimentos, ¿no? Con devolverle al río los sedimentos que necesita para funcionar. Entonces, es un aspecto que todavía no se ha trabajado en el país. Hay un cambio, sí, en los últimos 3 años, al menos un par de hidroeléctricas, CELIC formó un protocolo, ¿no? con varias otras entidades de Estado, un protocolo para la liberación de sedimentos de varios embalses. Uno de esos, Manduriacu, que al menos ya están haciendo 2 veces al año, 3 veces al año, limpieza de sedimentos bajo un protocolo que sigue, ¿no? Claro, no es lo mismo que el comportamiento, que la simulación natural de un río, pero por lo menos algo ayuda a limitar los daños fluviomorfológicos que puede haber por este tema. ¿Qué sucede con los órganos de control? Esa es otra gran pregunta. ¿Qué pasó con los órganos de control? Ministerios de Ambiente, Fiscalía, Contraloría, con todas las negligencias que se cometieron, ¿no? Es decir, a nivel institucional, a nivel de gobernanza, en el país tenemos también un problema con respecto al control. Otro tema, los costos versus beneficios de estas obras. ¿Qué tanto estamos evidenciando y calculando los costos a largo plazo versus los beneficios, ¿no? Más allá de los sobreprecios que tengan las obras, también los costos a las comunidades, a los daños de infraestructuras, aguas abajo, y a la pérdida de oportunidades de actividades económicas, ¿no? Para poblaciones que dependen de esos recursos. Entonces, ese balance es un poco deficiente todavía. Esta es una foto que sacamos el 27 de diciembre también en la visita que hicimos, y esto está tomado desde el puente que está a pocos metros de la captación de Coca-Cola Sinclair. O sea, hay minería aluvial, están retirando material petro del río a menos de 1 kilómetro de la captación, ¿no? Entonces, ¿cómo permiten que ocurran este tipo de actividades cerca de un embalse, sabiendo que esto ocasiona más erosión y más sedimentación al embalse? Cuando me refiero a qué sucede con los órganos de control, voy a esto, ¿no? ¿Quién controla este tipo de minería en el río?
¿no? ¿Quién está dando las licencias de operatividad para estas actividades? ¿Y qué rol tiene CELIC también en proteger su propio embalse, ¿no? Porque esto al final nos cuesta a todos, ¿no? Son daños a la infraestructura del Estado. Sobre el tema de megaobras de infraestructura he hablado ya en las presentaciones pasadas, pero solo hago una recapitulación rápida. Por lo general, obras grandes de inversión son frágiles, tienen una sobreexposición a riesgos e incertidumbres. El caso de Coca-Cola Sinclair es un excelente ejemplo. Y esto no es solo en Ecuador, ¿no? Hablo de mega obras de infraestructura a nivel mundial. Fracasan en cumplir las aspiraciones de eficiencia, es decir, no llegan a alcanzar las promesas de eficiencia que tuvieron. 3 de cada 4 megaproyectos sufren sobrecostos. 8 de cada 10 proyectos sufren retrasos importantes. Toman mucho tiempo en construirse, generan costos a largo plazo y altos niveles de endeudamiento para los países y afectan al establecimiento de alternativas locales más costo efectivas, ¿no? Más allá de los costos ambientales y sociales. Creo que lo que sucede acá también tiene que servir para reflexionar sobre otros proyectos, ¿no? Solo hidroeléctricos, proyectos multipropósitos en la costa, los impactos que han tenido. Y esto sin ánimo de generar oposición a toda obra de infraestructura hidráulica, porque no se trata de eso, ni de oponerse a las hidroeléctricas. En eso sí hay que ser bien claros, ¿no? Sino simplemente de llamar la atención a que las obras sean bien hechas y que consideren de manera transparente los costos y los beneficios que generan a largo plazo. Entonces, una de las preguntas que nos deja todo esto es también qué tan sostenible y resiliente es nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, nuestro modelo energético. ¿Qué tan resiliente es al cambio climático una matriz energética que tiene más del 90% basado en energía hidroenergética, ¿no? Que dependemos del agua y de las precipitaciones? ¿Cómo nos expone esto al cambio climático, por ejemplo? ¿Cómo nos expone a eventos de riesgos como sismos, ¿no? Por otro lado, el tema social, la deuda social es gigante. Este es un tema que no se ha topado mucho, pero va a haber una charla en esta serie de conversatorios que va a topar el tema social en específico. Yo solo me voy a referir a las negligencias que ha habido y a la falta de atención a los afectados de este proceso erosivo. Por un lado, el derrame de petróleo, ya sabemos los impactos grandes que ocasionó en las comunidades ribereñas, aguas abajo, ecosistemas acuáticos. De hecho, hubo hasta una demanda, hay una demanda de las comunidades indígenas hacia el Estado, algo que no debió haber sucedido, pero una pena que se haya dado. El derrame también pudo ser evitado, como lo dije, esa sí es una negligencia, y ahí sí hay que decir al pan pan y al vino vino. Ese es un evento que pudo haberse evitado. Nosotros advertimos después de 2 días del colapso de la cascada que iba a iniciar un proceso de este tipo. Lastimosamente no se tomaron medidas, ¿no? La respuesta de las instituciones también fueron insuficientes después del derrame, más allá de que todo esto haya sucedido en el contexto de la pandemia, ¿no? Y de la emergencia sanitaria, dejó mucho que desear la respuesta. Obviamente las poblaciones río abajo también continúan expuestas a los procesos de sedimentación y embancamiento, ¿no? Eso es algo que hay que analizar, cómo está afectando la cantidad de sedimentos que baja a las poblaciones de aguas de abajo. También qué sucede con las comunidades en el tramo afectado por la erosión entre la cascada y la captación. ¿Qué pasa con sus chacras, esos terrenos que se están yendo en el río, las casas, la infraestructura que hay, los postes de luz, etcétera, las vías? Cómo el turismo está siendo afectado, ¿no? Esas fuentes de ingreso para las comunidades están siendo de cierta manera compensadas o atendidas desde el Estado. Como le he mencionado, también los ríos necesitan más cuidado, necesitan más atención, llevan más que agua, llevan sedimentos, nutrientes, biodiversidad. Los ríos son ecosistemas y hay que entender eso también. Entonces hay un lado ambiental de este fenómeno que tiene que ser también considerado con más seriedad, ¿no? Y con esto cierro, desde el Observatorio de Ríos Andinos, que en realidad es una iniciativa que se conformó el año pasado entre varias organizaciones de conservación, universidades y varios profesionales que nos interesa el patrimonio hídrico del país, se conformó este observatorio con el fin de acercar más, ¿no?, a la sociedad civil a la toma de decisiones para mejorar la cantidad de información disponible con respecto a los problemas que enfrentan hoy nuestros ríos, qué pasa con el desarrollo de infraestructura, con la operación de esa infraestructura en las cuencas. Y en este esfuerzo se ha generado un producto que es un mapa visual que cuenta la historia del río Coca. Yo les voy a compartir en el chat ahora el link para que puedan revisarlo más tarde. Es una historia que les toma 10, 15 minutos revisarla,
pero la intención de esto es comunicar mejor, ¿no? Lo sucedido en la cuenca del Cauca. Desde que empezó el proceso, ha habido mucho interés desde la sociedad civil sobre lo que sucedió. Se ha debatido mucho, pero también ha habido en medios de comunicación un montón de tergiversación y de malentendidos sobre lo que sucede en la cuenca. Entonces, es importante comunicar de manera no pragmática y con base científica lo que está sucediendo y también posicionar el tema, ¿no? Que no debería ser esquivado bajo ningún motivo, sino más bien ser un motivo de análisis y discusión técnica, ¿no? Y como les digo, va a ser imposible acordar técnicamente sobre varios de los factores que afectan a este proceso, porque no hay posiciones encontradas siempre, es un tema complejo y técnico, pero en todo caso me parece que deja muchos aprendizajes y mucha tela que cortar. Acá les proyecto rápidamente lo que es esta historia que les voy a compartir más adelante. Como ven, cuenta un poco la evolución del proceso, tiene también varios mapas donde pueden acceder a información de la localización, la ubicación de las infraestructuras y algunos otros aspectos más de índole regional, ¿no? El espíritu de esto también es tomar en cuenta que este no es un problema solo del Ecuador, no es un problema solo del río Cauca. El fenómeno que estamos viendo deberíamos despertarnos, ¿no? Varias preguntas y reflexiones de lo que está sucediendo en otros ríos, en la costa del Ecuador, con varios proyectos propósitos y en general en la cuenca amazónica, con el desarrollo de varias infraestructuras, ¿no? Yo con eso no me quiero tomar más tiempo, son justo 45 minutos. Más bien agradezco su atención y doy paso a preguntas, ¿no? Tenemos, me parece, que 15 minutos para responder inquietudes que tengan. Muchas gracias, Emilio, por la conferencia. No sé si tú puedes acceder a las preguntas que están en el chat. Debería. Sí. Bueno, voy a dar lectura si quieres. Yo puedo leer. Lo que estoy haciendo es compartiéndoles el link, ¿no? Si ven en el chat, al final del chat, van a encontrar el link a la story. Así que revísenlo, critíquenlo, compártanlo, hagan uso de esto, que es un trabajo entre varias personas, entre varias organizaciones, ha sido un esfuerzo de varios meses. Y paralelamente se están preparando otros documentos más extensos de análisis, ¿no? Que los estaremos compartiendo en los meses que vienen. Pregunta, a ver, Jativa Valverde pregunta, aproximadamente 20 kilómetros aguas abajo de la ex cascada existe un estrechamiento muy marcado, ancho 20 metros en el río Cauca. ¿Cómo afectará el flujo de sedimentos este estrechamiento? Esa es una pregunta que yo también tengo, porque he visto en el mapa esa zona donde el río de hecho se pierde, ni siquiera se ve en el mapa. Me parece que esa es una zona que requiere monitoreo, ¿no? Porque si llega a haber ahí un represamiento por la cantidad de sedimentos que descienden, va a haber un sobreflujo y ahí sí hay varias infraestructuras y haciendas que están al lado de esa zona del río. Entonces, ese es un tema a tener en cuenta. Lastimosamente no he visitado, así que no le podría responder con exactitud. Ya habían compartido el link del story map. Acá hay otra pregunta de Carolina Jumbo. Buenas tardes, ¿se tiene conocimiento desde qué fecha comenzó la extracción del material petro en el río Cauca? No sé, pero se ve que ya lleva varios meses o años, porque hay incluso infraestructura, ¿no? Donde están los tractores y donde sacan, acumulan las montañas de material petro para ser distribuido. Entonces, eso ya lleva seguramente bastante tiempo ahí. Bueno, acá hay un comentario y una pregunta también. La cadena de negligencias produce los desastres que no son naturales. ¿Cree usted que una política de gestión del riesgo asumida como política de Estado nos ayudarían a tener menos sobresaltos en nuestro desarrollo? ¿Cómo siente este tema en el país actualmente? Sí, sin duda, ¿no? El tema de riesgos, de nuevo, es una deuda gigante que tiene el país. Lastimosamente es un tema que no se toma muy en serio. No está en el debate político tampoco. Si ustedes se fijan en lo que
hemos podido visibilizar de los debates presidenciales y de las de planes de gobierno. El tema de riesgo sigue siendo una deuda gigante hasta hoy en los planes de los futuros, de los actuales candidatos. No hay tampoco ningún avizoramiento de que el tema de riesgo se va a tomar en serio. Es lamentable porque estamos en un país lleno de riesgos. El país es tan biodiverso y diverso culturalmente como es diverso en riesgos también. Y obviamente esto genera un montón de exposición y a desastres, ¿no? Y a desgracias que pueden ser evitadas si hubiera una política de riesgo. Entonces, sin duda, no hay una política de riesgo en el Estado. Más allá de que se haya creado la Secretaría de Gestión de Riesgos, que lastimosamente se redujo más en los últimos años, lo que antes fue Defensa Civil, no es una institución que tiene el peso político como para influenciar en las agendas de otras instituciones, ¿no? De otros sectores, por ejemplo, el sector energía, el sector vial, cómo riesgos puede tener un rol más importante en generar políticas y directrices que ayuden, ¿no? a controlar mejor el desarrollo de infraestructuras, el crecimiento de ciudades. Eso es lamentable. Por ejemplo, con el tema de los mapas que genera el IG de la exposición al riesgo volcánico, ¿de qué han servido esos mapas si es que los municipios han hecho caso omiso de esa planificación? Y para que eso funcione, tiene que haber un nivel de gobernanza mínimo de la gestión del riesgo, y eso no hay. Y cuando hablo de gobernanza, no solo me refiero a que haya políticas y normativas de gestión de riesgos y mapas y planes de gestión de riesgos, sino que haya instituciones fuertes que permitan llevar esos mapas y esa planificación de riesgos a la realidad, ¿no? Y que permita controlar y sancionar a los municipios que no están haciendo uso de esos planes, que están desatendiendo los riesgos que están siendo alertados, o de las instituciones que están haciendo obras en zonas de riesgo a pesar de las advertencias que tienen. Entonces, sí, es una deuda que tenemos todavía. Carlos Montalvo también hace una pregunta y comentario. ¿Cómo se realizan los estudios hidrológicos de las mega obras como Coquecodo si la red del INAME tiene datos tan deficientes? Si nos fijamos en la red del INAME, en la región del Oriente se tienen ecuaciones contadas. Es imposible implementar modelos hidrológicos adecuados con datos así. Sabiendo cuentas que modelos hidrológicos son la base para los modelos sedimentológicos, hidrodinámicos y geomorfológicos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Acá el tema, INAMI es otra institución que ha sufrido en estos últimos 2 años, y eso sí me consta porque trabajo con el INAMI, y es lamentable, ¿no? Y como bien dice el colega, en la zona amazónica no tenemos muchas estaciones y por ende imposible modelar clima, imposible hacer modelos de cambio climático y hacer downscaling de los modelos de cambio climático global si no hay estaciones a nivel local. Entonces, el país todavía tiene una deuda gigante con lo que es levantamiento y gestión de la información. Lastimosamente, es una deuda que en lugar de mejorar ha ido empeorando estos últimos años, lo cual sorprende, ¿no? Porque tenemos miles de millones invertidos en infraestructura hidráulica, ¿no? Es el volumen de inversiones más grandes del Ecuador en los últimos 10 años, las obras de infraestructura hidráulica. Y para operar y diseñar esas obras necesitamos información de calidad, ¿no? Información detallada. Y esa información no hay. Y muchos de los problemas que estamos viendo hoy en día con varios proyectos que todavía no se inauguran y están con serios problemas, tienen que ver con esa falta de información, ¿no? Entonces, este es otro tema, de nuevo, de políticas, ¿no? Y de falta de interés del Estado de invertir más en algo que debería ser la base del desarrollo del país, que es la información, ¿no? La ciencia y la investigación. Estoy totalmente de acuerdo con el comentario. Vladimir Játiva, ¿la destrucción de la cascada es un fenómeno no predecible? A ver, yo creo que la cascada ya fue advertido que podía desaparecer. El ingeniero Jorge Sevilla, que va a dar una charla más adelante en estos días, ya había alertado sobre esto. Entonces, no debería ser una sorpresa. ¿Cuándo? Sí, siempre iba a ser un interrogante, ¿no? Y que suceda justo cuando, a pocos años de inaugurada la obra. Algunos dicen, sí, es la ley de Murphy, lo que puede salir mal, va a salir mal. Por lo menos, si no vamos a saber que la cascada se viera abajo, me parece que sí debía haber sido considerada como un factor de riesgo y estudiada. Y lastimosamente, si ustedes revisan los estudios de factibilidad del proyecto,
y los estudios de impacto ambiental jamás se vio la cascada como un elemento de riesgo, lastimosamente. ¿Qué alternativa sería la más óptima para frenar la erosión? Yo no estoy en posición para responder eso. Eso es algo que tienen que determinar los estudios y los diferentes grupos de trabajo que ha conformado SELEC. Y me imagino que algo de eso nos van a hablar los colegas de SELEC en la presentación que hagan en los próximos días también, ¿no? Yo creo que sí es posible frenar y proteger un poco el proceso erosivo a través de una obra bien hecha. Para que la obra esté bien hecha, de nuevo, creo que hay que entender sumamente bien los mecanismos que operan en este proceso erosivo. Y bueno, no hay más preguntas. Acá hay un comentario de Renan Cornejo. El estrechamiento está en el kilómetro 77 de la vía y el agua corre por una garganta de aproximadamente 60 metros de profundidad en roca dura. Ya se refiere a la pregunta anterior de la zona donde el río se estrecha, ¿no? Es una zona que está un poco más arriba del codo Sinclair, si no estoy mal. Otro comentario de Vladimir Játiva. La pregunta la hice porque en algunas esferas se maneja el criterio de fenómeno natural no predecible, lo cual no es así. Todas las cascadas en el mundo fallan en forma igual o predecible a la de San Rafael. Sí. O sea, esas son posiciones que hay. De igual manera, el tema debatible que yo le he planteado de que la obra de captación sí pudo haber tenido algún nivel de influencia en el colapso de la cascada, ¿no? Porque siempre que se retienen sedimentos, se generan aguas hambrientas y eso pudo haber afectado, también catalizado la infiltración de agua en la cascada, ¿no? Es un tema debatible que muchos no están de acuerdo, creen que es pero digamos, es una pregunta abierta, ¿no? Y creo que estamos desde la posición técnica, desde la academia también para ayudar a responder esas preguntas. En todo caso, me parece que ninguno de esos factores debería minimizarse. Y coincido en que el tema de la cascada tenía que haber sido estudiado antes de que se inaugure la obra. No sé, Ramiro, si es que hay más preguntas desde Facebook, que eso sí no tengo acceso. Bueno, en honor al tiempo vamos a dar por terminada la conferencia. En nombre del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y Especialidades Afines de la Zona Norte, le damos las gracias al ingeniero Emilio Cobo por su excelente conferencia en este primer día del simposio y a todos ustedes por su asistencia y participación. Esperándoles para el día 4 de febrero del 2021 a la conferencia El proceso de erosión regresiva en el río Coca, a cargo de la doctora Carolina Bernal. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias a todos.